Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Chicos, hoy es día domingo y hoy me tocó separar bastante mercancía porque el día de mañana se va a cajita. Bueno, más bien se va ya a paquetería. Ahora sí está súper raro porque de este lado de Novedades Lau siempre tenemos proveedores. Esta semana la verdad es que estuve a full con las compras, estuve a tope. Para todos los que me siguen en el canal de Unboxing saben perfectamente cómo está ahorita mi itinerario. Estoy marca Veloz, marca Acme. Estoy trabajando marca Acme porque tengo muchas cajas por comisión que tengo que sacar. Por eso es que no me he dado tanto chance de terminar la semana con videos de proveedores. Pero no se preocupen, chicos, porque yo sigo trabajando. El día lunes nos vamos a grabar un. El día de mañana, sí, es el día de mañana. Nos vamos a grabar un local de pura plata. Nos vamos a grabar carpa de las ofertas. El día martes tenemos proveedor ya de pijamas. Ya lo vamos a tener esta semana, proveedor de pijamas. Vamos a ir a grabar a Guatemala 69 también, un proveedor de moños y accesorios para el cabello. Vamos a ir a grabar a Sonora. Todo lo del domo, todo lo de Halloween, todo lo de esas cosas. Déjenme ver qué más tengo. Oh, tengo el martes, tengo que ir a grabar precisamente esta tienda que he estado sacando mucho, esta tienda de ropa hindú. Nos vamos a ir el martes a Corregidora a grabar su tienda de outlet. Dicen que tienen costos de prendas desde 15 pesos. Entonces el día martes vamos a estar grabando esta tienda. Para los que no. Bueno, a lo mejor sí, para los que son nuevos y no han visitado el canal, bueno, el video de esta tienda de ropa hindú, este señor es un importador directo, por eso es que los precios son bastante buenos. De hecho, para los que ya tenemos rato aquí, sabemos que el video ya tiene un par de semanas que lo subimos, precisamente de esta ropa hindú, de ahí de Circunvalación, de calle Circunvalación y Santa María Tomatlán. Ya hicimos el video y yo les dije que me había enamorado de esta chamarra. Esta chamarra, chicos, 260 pesos, precio menudeo, porque, no, precio mayoreo, porque está en 270 precio menudeo. Uy, chispas, qué vibra. El otro telefonito. No inventen, 260 pesos. Esta chamarra es para que tú mínimo, o sea, mínimo revendedor la des en 500 pesos. Porque en catálogos, por lo regular, habemos muchas que compramos en catálogos. En catálogos, estas chamarritas te las dan arriba de 800, 900 pesos. A mí me gusta ver mucho los detalles. Este es uno. Bien, viene forrada. Está pesada, o sea, la chamarra está pesada. Literal, no me quedé con ganas de tener esta chamarrita. Bien, adentro trae jareta. De este lado trae jaretita. Bien. Este es de metal también, trae jareta por dentro de metal, trae los botones, pero trae su ocultabotones. Vean, de este lado pues está el otro cierre y aquí está el ocultabotones para que no se te vean los botones y se vea un poquito más elegante, de mejor calidad. Chicos, está pero bella esta chamarrita, 260 pesos, no. Trae acá los parches, mucho de camping, la verdad es que está así para frío. Créanme que vale muchísimo la pena, ¿eh? Esta para frío está pero buena. La jareta viene por la parte de acá, o sea, no se ve. La jareta viene oculta. Ya, pero tú la jalas. Ya por la parte de acá atrás te hace cintura pesada, pesada, literal. 260 pesos. Y el día martes vamos a estar grabando esta tienda, pero la de outlets. Ha tenido bastante buena respuesta esta tienda por los precios que maneja. Pues como es un importador y pues es directo, los precios que manejan son muy, muy, muy buenos. Bueno, ahora sí. Hoy tenía rato que no estaba de este lado. Hay muchos a los que les debo ahí pendientes. Leo todos los comentarios. Sé que a veces muevo mucho la cámara, que a veces hablo demasiado. Ya saben que tratamos de mejorar día con día. Muchísimas gracias a todos los que están detrás de esta pantallita porque gracias a ustedes el canal ha crecido. ¡Wow! De verdad no saben, nunca creí que el canal llegara a crecer tanto. La verdad, no creí que fuéramos a llegar a ser una comunidad tan bonita como lo somos. Muchísimas gracias por todo. Para los que son nuevos, chicos, los invito al canal de Unboxing. Es mi otro canal. En este canal nada más saco puro proveedor. Este es mi canal de puro proveedor para pura tienda. Fue lo que Novedades Lau agarró así como encaminó. Se encaminó a pura tienda y quedó para pura tienda. Pero fíjense, les voy a hacer
De aquel lado, chicos, tengo mi otro estudio. De aquel lado está mi set de unboxing. Allá es donde grabamos todo lo que se compra por comisiones. Está, vean, a un ladito tenemos ahí unboxing. Y de este lado, que casi no se usa más que para los en vivos, tenemos Novedades Lau, con lo que empezamos. Realmente con lo que empezó el canal de Novedades Lau. Tengo bastantes cositas y vámonos porque sé que a ustedes les gusta mucho toda la mercancía. Entonces, antes de sacar esta que grabó Mnemonics, vamos a sacar esto. Esta es una tienda. Llevo tres semanas pidiendo permiso para que me dejen grabar aquí, por favor. Si ustedes se comunican a esta tienda, de verdad, díganle que lo vieron en el canal de Novedades Lau, porque estoy esperando que me den el sí para poderla grabar. Si buscas todo lo artesanal mexicano, todo lo didáctico, todo lo bonito, todo, híjole, es que yo me traje muy poquitas cosas. Es una tienda enorme, la verdad es que está enorme. Juguetes tradicionales mexicanos, material didáctico, accesorios para majarse, juegos, manualidades, instrumentales, artesanías para el hogar. De hecho, esta tienda, chicos, uno de mis suscriptores, uno de mis compas, que siempre, de hecho es el mismo señor que nos dio el contacto de Casa Vega. Este señor es el que me dice, Lau, voy a grabar aquí, Lau, voy a grabar allá. Entonces este señor me dijo, Lau, voy a grabar aquí, pero llevo más de 2 semanas pidiéndoles permiso para grabar y no obtengo ninguna respuesta. Entonces vamos a ver si sacando su mercancía y que esto se empiece a mover tantito podemos grabar esa tienda. Es una tienda enorme, de verdad está enorme. Ahí están los números telefónicos, me supongo que deben de hacer envíos a toda la República, pero por favor, mencionen lo que lo vieron en este canal. Por favor, para que así yo tenga, no me van a pagar nada, créanme que no me pagan nada, para que yo tenga oportunidad de grabarla. Vamos a ver qué fue lo que compramos aquí. Compramos este de 135 pesos, que es un alfabeto móvil que le pidieron a mi gordo. Este se lo pidieron a mi chaparro de preescolar. Y bueno, pues ese lo compré aquí. Ya que habíamos ido a pedir permiso, pues aproveché y compré este alfabeto móvil. Esto es así. ¿Qué ven acá? Los números y acá letras y números. Letras y números. Para que remarques y acá viene. Ay, a mis gordos les están enseñando esta letra. Hasta donde yo conocía, esta era una letra manuscrita, pero no, a ellos les dicen que es una vinculada. No sé si la letra vinculada y la letra manuscrita sea la misma, porque hasta donde yo tenía entendido, la letra manuscrita era esta. Esta era la letra manuscrita, pero hoy a ellos les dicen que es vinculada. Vean. Viene bastante completo. Este me costó en 135 pesos. Compré muy poquito porque no tenía dinero. Este 49 pesos, vean. Este, yo iba con Mnemonics. Este, según Mnemonics, lo utilizan mucho para hacer ahora las mascarillas. Hay desde, este es uno medianito, pero hay unos súper chiquititos así y hay unos enormes. Esto es pura madera, vean qué belleza. No sé, a mí hasta para adorno se me antoja. Vean, pura maderita y es para que muelas así lo de tus mascarillas, lo de todo. ¿Bowl le llaman? No, este no es bowl. No me acuerdo cómo se llama este. Y me dijo, mira, Lau, este lo ocupan para las mascarillas. Y yo así de, ah, porque íbamos las dos fuimos. De hecho, si nos dan oportunidad, vamos a estar ahí. Este me salió en 15 pesos, así la bolsita. Hay unos así minis y hay unos enormes, enormes, literal. Este me dijo la mamá de Mnemonics que era para los frijoles. Este es para el caldo, el rodillo. Este no sé para qué será. Son así como la palita, vean, vienen varios. No sé, esto de mano, esto para las casitas. Últimamente he visto que hay de estas casitas en miniatura. La verdad es que si yo tuviera tiempo, sí, me dedicaría a hacerme una casita así de miniatura. Están súper bonitas. ¿Y qué creen que esas casitas en miniatura? Precisamente no son para niñas, son para mamá, son para nosotras que estamos, que nos quedamos con esas ganas de,
12 pesos, vean. 12 pesos y son... Esto de seguro a la tocaya le va a súper encantar porque son puras miniaturas. Son puras miniaturas. Ya la próxima semana, chicos, les prometo que ya voy a traer mis uñas. Porque les digo que esta semana, para los que estamos en unboxing, saben perfectamente cómo es que he estado estas semanas. Y para los que no están, los invito al canal de unboxing. ¡Ah, no! ¡Se me rompió! ¡No! Pero se me rompió en el camino porque así no venía. Vean, 18 pesos. Y estaba yo entre estas y unas de neón. Viene la tacita de barro. Y viene para que pongas aquí así tu tacita. 18 pesos, 6 por 3, 18. Quiere decir que de a 3 pesos me quedó cada cada piecita. De a 6 pesos el juego de platito y tacita. Están súper chiquitos. Y este pues ya se quedó solito, pues ya se quedó mucho. Por ahí anda la guardería. Les dije, espérenme tantito, nada más grabo video y ahorita. Están los platitos de barro. Esta fue otra, esta fue de 20 pesos. Esto no sé para qué sea. Quien sepa, por favor, dígame. Yo de verdad esto no sé. Pero nada más para que se den una idea de lo que maneja esta tienda. Y esta que definitivamente fue mi favorita, tuvo un costo de 39 pesos. Pero esto es una joyita. Agárrense para todas aquellas a las que les gustan las miniaturas. ¿Qué creen que a la tocaya y a Nemonix les encantan las miniaturas? A mí no tanto. A mí así como las miniaturas no. Pero vean, trae escobillón. Trae su fibra. Trae varias de piezas de un solo modelo. Trae su fibra, su escobillón. Esta es otra. Vean, aquí trae varias fibritas. Y aquí trae su, ¿cómo se le llama? Su colador. Ahí está su colador. Trae acá una ollita. Un sartencito, ¿no? Trae aquí las escobitas, vean. Un palillo con tantito mecate y ya quedó la escobita. Ahí está, trae esta palita. Uy, no, trae muchas escobitas, vean, trae muchas escobitas. Este es para avivar el fuego, no me acuerdo cómo se llama este, para avivar el fuego. Trae escobitas así como de zacate y escobitas de zacate de color. Por acá trae otro zacatito, otra fibra, otro para avivar el fogón. Acá trae el cucharón. Trae este sartencito, trae estas mini, mini pincitas. Esta que sí funcionan, ¿eh? Trae el rallador de queso, vean. Este es para los huevos, ¿no? Según yo. Este es para los huevos. Trae otro de este. Ah, ven, ven aquí. Trae un molcajetito. Ahí está el molcajetito. Trae este que es para los frijoles. Este que es, ven, como para las tortillas. Este que es otro zacatito. Este que es otro para las tortillitas. Vean, chicos, están súper bonitas. Ah, trae acá el recogedor. Acá trae el recogedor. El recogedor, ahí está. Trae más ollitas, trae otra coladera, trae unos pocillitos, vean. Unos jarritos, otras pincitas. Uy, trae bastante. ¿Cuánto traerá? A ver, me voy a tardar mucho en contarlo. Debe tener como 100 piezas, ¿no? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 chispas, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23. Ay, no, uy, chispas, ya se cayó. 23, 24, 26, 28, 30, 32. Hay otro acá, ¿no? Este es otro muy poquitito. 34, 36. ¿Por qué traerán ese hoyito? Seguro son como para que los cuelgues, ¿no? Como para aretes o esto. 38, 40. Debe traer como 50 piececitas. Qué bien.
Igual para que te hagas unos aretes de fibra y todo eso. O sea, si traes 100 piezas, saca 50 pares de aretes de 5 pesos, 250 pesos. Y esto te costó 39 pesos. Lo voy a guardar así y al rato que tenga yo chance lo voy a separar para que no se me hagan feos porque están súper bonitos. Todo esto se compró aquí en la escalerita. Y por favor, todo es de madera, chicos, todo es de madera. Si tienen la oportunidad de visitar esta tienda o levantan pedido con ellos, por favor les encargo que digan que lo vieron en este canal para que nos den un poquito de más chance de poder grabar la tienda, chicos. De verdad se los voy a agradecer bastante. Y siento que se va a quedar para set porque me gusta mucho. Me gustó bastante. Ok, vámonos con... Ahora sí, vámonos con lo de Halloween. Este fue mi ticket, ve. Ahí está. Artesanías de madera. Ok. Bueno, como es mío, bueno. Fuimos a esta tienda, se llama Partilán Schumann. Está ubicado en Torres Quintero, número 8, local B. Esta tienda la acaba de grabar Anemonix y nosotros fuimos a comprar. Les comento que son mayoristas. ¿Qué quiere decir? Que te tienes que llevar 3 cosas del mismo artículo para que te den precio mayoreo. Si no te llevas 3 cosas de lo mismo, del mismo modelo de máscara, del mismo modelo de... Entonces te sube de 5 a 10 o hasta 15 pesos dependiendo del producto, ¿vale? Entonces nosotros compramos 7 máscaras de 20 pesos. Y eso porque la chava... ¿Qué creen que aquí la chava hizo chanchudo? Chanchullo, perdón. Porque la chinita quería que me llevara yo a fuerzas las 3 máscaras del mismo modelo. Yo así como que no. Pues si mi cliente lo que quiere es surtido. Entonces ella me dijo, déjame, como estaba súper ocupada la chinita, ella me dijo, déjame, te las meto todas iguales, pero no, o sea, ya, aquí se las voy a enseñar yo una por una, pero el día que ustedes vayan a tienda, sí les van a pedir 3 de cada modelo. Esto porque les digo que ella hizo ahí como chanchullo. Estas estuvieron entre 20 y 25 pesos, ¿vale? Creo que sí, entre 20 y 25. Son estas. Nosotros trajimos estas. Les digo, traté de traer las más diferentes modelos. Ya cuando me dijo, tienen que ser, yo dije, ay no, entonces ya no me voy a llevar nada. Porque cómo voy a llevar 3 del mismo. Mi clienta quería 15 máscaras. Le iba yo a llevar nada más 5 modelos. Entonces me dijo, déjame ver qué puedo hacer. Y ya. Ya me las metió todas iguales. Así. Y dije, bueno, así ya. Hay unas que son más gruesas, hay unas que son más delgadas. Por ejemplo, estas que tienen los ojos así saltones. Para que se ubiquen mejor, ahí está el canal de Anemonix. Ella lo grabó. Ella grabó ahí. Esta es una y esta es otra. Y obviamente, bueno, pues esta es otra. Todas estas se compraron ahí, ¿vale? Ahí. Déjenme ver. Hoy también vamos a estar grabando Aquacolor porque les acaba de llegar muchísima mercancía. También lo vamos a estar grabando esta semana que viene. De estas se compraron 2 y estas salieron en 50 pesos. Bolsa mano, 50 pesos. Esta es fosforescente. Esta es para que cuando vayas a pedir dulces, ya nada más pongas así la manita, pum, y listo. Vamos a ir a grabar Sonora, pero nada más vamos a ir a grabar la exhibición de los disfraces, chicos. Porque en Sonora lo que nos conviene comprar allá son los disfraces. Todo lo demás nos conviene más buscarle de este lado. Entonces vamos a ir a grabar a Sonora, pero pues la exhibición nada más, ¿vale? Las exhibiciones de cómo es que apenas lo van a poner a partir del 1 de octubre. Van a poner todo lo del mercado de Sonora. Todo lo del mercado. Entonces ya nada más estamos esperando esa fecha para poder ir. Todas estas que les voy a enseñar tuvieron un costo de entre 15, 20, 12 pesos. Cuerno de 10 pesos. Y ahorita vienen los antifaces. Estas de mini estuvieron en 15 pesos. Son estas así. Estos cuernos estuvieron en 20 pesos. Estos les digo que me tuve que traer 3. Porque si no te los subían 10 pesos más.
Estas de conejo estuvieron en 12 pesos. Estas así no traen luz, no traen nada. Simplemente es la de arenita del conejito. Déjenme saco más por acá. Estas estuvieron en 20 pesos. A ver. Las de cuerno. Déjenme le saco las de cuerno porque estas fueron las de 10 pesitos. Estas así fueron de 10 pesitos. Las de mini 15, las de conejo 20, a conjunto de adema 20, ok, y de adema conejo 12. Estas estuvieron en 20 pesitos, viene la de adema, viene la cola y viene como el corbatín. Ahí está. Esta es una, por acá tengo otra de mini diferente. Estas son otras y... Ya están las de cuerno de 10 pesos que nos tuvimos que traer 3. Y esta que es otro conjuntillo. Vámonos con los antifaces. Los antifaces estuvieron en 20, 15 y 25 pesos. Ok, los de 15 pesos fueron estos. Aquí sí me metieron los 3 iguales. Porque si no me iban a subir 10 pesos más de lo que costaba el producto. Estos están en 20 pesos. Este estuvo acá al otro. Y el otro, chispas, el otro no sé dónde viene. Porque tengo aquí un relajo impactante. Entonces, bueno, esto, todo esto lo compramos aquí. Ahí están sus números telefónicos. Probablemente hagan envíos. No sé, la verdad. No sé qué tan, qué tanto requieran de envío. Pero aquí está la dirección. Para las personas que estamos aquí, pues se pueden dar una vuelta. Pero acuérdense, chicos, que se tienen que llevar en algunas cosas. Es que no entiendo. En algunas cosas te meten a fuerzas lo de 3. Y por ejemplo en las manitas ahí no me dijeron nada. Ahí me dieron las 2 manitas. Pero no sé si subió o no subió. Entonces bueno, todo esto lo compramos ahí. Sobre todo ahorita por Halloween. Porque está esto con todo, ¿vale? Y pues ya saben que algo me tenía que traer yo. Este cerebro me costó 40 pesos. Y obviamente pues lo quiero yo para mi Halloween. Y anda ahí como rotillo, ¿ya vieron? Ya está ahí como medio rotillo. Este salió en 40 y esta, que también la quiere mi esposo para su disfraz, le salió en 50. No tiene luz, nada más es así como el sonidito. Y ya, esta así le costó 50 pesos. Y se compraron exactamente en el mismo, nada más que de esto no tengo nota. De las pistolas sí me tuve que traer las 3, pero de estas solamente me traje 1. Entonces no entiendo muy bien cuál es su mayoreo que ellos están manejando. O probablemente entre en algunas piezas y en algunas no. En algunas piezas probablemente sí entre, en algunas piezas no entre, no sé. Nos mandaron a esta tienda. Esta tienda está ubicada en Plaza Army, se llama Novedades Ale, ahí lo tienen. Compramos una mochila de Mickey Mouse de 85 pesos, que es esta. Es esta transparente de 85 pesos. Ahí está. Estas mochilitas como duran, ¿eh? Yo tengo unas que me regaló precisamente la señora Ale, pero la de Don Beto. Y duran bastante. Esta es una. Tenemos una maleta de Mickey de 75, que es esta. Ahí está. 75 pesos. Este es así, es igual de Mickey, pero este es como maletita. Tenemos una zapatera económica de 45 pesos, que es esta. Está grande, ¿eh? La zapatera está grande. De hecho, trae acá, ¿qué trae? ¿Correa? Vean, trae acá su correita. Trae acá así. Esta no trae forro. Esta es así, ¿ya vieron? Esta se lastima muy fácil. 45 pesos. Y compramos 3 cosmetiquera larga de 20 pesos. Que fueron estas. Igual de Mickey Mouse. Tuve que traer 3 de estas para que me pudieran vender esas. Si no, iba a subir a 35. 30 pesos, creo. Entonces tuve que traer 3 de estas. Esta es otra. Y esta es otra.
¿vale? Todo esto se compró en Plaza Army. No sé quién haya grabado este local, pero aquí está la dirección. Espero que hagan envíos a toda la República. Ahí están sus números telefónicos también. Por si a alguien le interesa este tipo de mercancía, bueno, ya tomó screenshot, ya sacó datos. Y pues ya nada más se comunican con ellos en horarios y direcciones. En horarios y formas de trabajo. No sé si hagan envíos o a partir de cuánto y eso. Pero deben de ser proveedores confiables. Les digo que a mí ya me lo mandaron de un video. Entonces deben de ser proveedores confiables. Vámonos con esto. Como a JP ya todo se le agotó. Estoy en espera de unas, de unas series que no les ha llegado a JP, que está en la 17. Bueno, pues compramos aquí en Casa de la Fiesta. Está en... ¿Dónde está? Aquí está. Peña y Peña número 29. Ahí están los números telefónicos también. Esta es una chinita, chicos, que no permite que se le grabe su local. Tiene muy buenos precios. Ustedes ya lo compararán, ya me dirán qué tan buenos son o si de plano están igual. Pero esta chinita está al lado del Plaza 88. Al lado de Plaza 88 vas a poder encontrarla ella. Nosotros, ¿qué compramos? Una velita de 100 pesos, que es la chispera. Es esta. Velita de 100 pesos con 20 piezas. Compramos banderines de 15 pesos, 180 pesos la docena. Lo malo aquí es que te tienes que llevar del mismo modelo, entonces no lo puedes surtir. Tiene que ser del mismo modelo, pero diferente color. Yo, como tenían muy pocos colores, traté de traer más el dorado y el plata, que es el que más se vende. Y se compró la cortina cuadrada de 22 pesos la pieza, 264 pesos la docena, que es esta. Esta sí viene surtidita. Esta es la cuadrada. Está mucho de moda esta cortina. No es como la de tiritas. Es la cuadradita. Y bueno, pues esta la compré yo aquí. Es al lado de Plaza 88. Y de verdad, si buscas cosas para fiestas, ella tiene muy buenos precios. Solamente manejan banderines, mucho globo y cortinas ella tiene. Entonces ahí están los números telefónicos, la dirección, igual lo pones en Google Maps y ya llegas. Ese es otro poquito de lo que se compró ahí. Ay, espérenme porque les voy a sacar otro tanto de esa mercancía. Vamos a ver qué onda. Ay, es que todo lo traigo hasta acá hecho, pero... Vámonos a Casa Vega y vámonos a... ¡Uy! Vámonos con con diseños Belén, chicos. Para los que siguen todas mis redes sociales, saben que ya saqué un TikTok de accesorios Belén. Que diga, de diseños Belén. Porque les llegó muchísimo nuevo. Ahí está. Diseños Belén. Ya tenemos dos videos grabados de esta proveedora. Y cada que yo voy me enamoro. Porque tiene cosas nuevas. Tiene cosas diferentes. Es una de mis proveedoras más confiables. De hecho, esta proveedora la conocimos por una suscriptora. Muchísimas gracias por habernos encaminado con ella. Porque la verdad es que maneja costos bien buenos. Y sobre todo la cantidad de modelos que esta proveedora maneja es bastante bueno. Tres playera de 170 y una sudadera de 180. A ver. Ay, no sé si esos sean los costos, pero a mí me lo pusieron así. La sudadera es esta de Snoopy. Bien. Está súper bonita. Y obviamente pues las mangas vienen así. Súper ligerita esta. Súper, súper ligerita. Este pues es pedido, este ya se va, chicos. Este ya se va. Este es mi pedido. Y estas tres, no, wow, no, no, de verdad. Yo, ustedes, creo que acabo de subir un TikTok y la verdad es que estas playitas bien cómodas. Esta es de Lola Bonnie. Obviamente tenía que ser de Lola Bonnie, pero ya las manejan así. Y las manejan playera, manga 3/4, ¿eh?
Y hay manga 3. A mí no me gusta la 3 cuartos, no sé. La 3 cuartos sí no me gusta. Me gusta así, cortita. Este es de Lola Bonnie. Y acá dice Lola Bonnie. Esta es una. Vean, chicos. No manchen. Bien. Este va a sacar varios diseños de Sailor Moon. Este es otro. Está súper bueno. Yo tengo uno, ¿se acuerdan? Yo tengo uno. Pues ahora yo voy a tener tres. Este es otro. Oye, este está muy colorido. Este sí de plano está muy onda Thai. Bien colorido, vean. Este es otro. Este sí, ve, me rompeme la pupila casi, casi. Este es una belleza. Y este es dos. Ya tenemos varios videos grabados de ella, pero ahí están los números telefónicos. Y por favor, si van y la visitan o le marcan, díganle que lo vieron en este canal. De verdad, eso nos ayuda bastante a nosotras que hacemos este tipo de videos. Nos ayuda muchísimo. Vámonos con Casa Vega. Ay, creo que sí me dio. Ay, sí, sí me dio. Yo dije, creo que Casa Vega no me dio. Casa Vega, también ya tenemos video grabado de ellos. Y a ellos no les van a llegar las muñequitas, estas chiquitas cabezonas que todo el mundo está vuelto loco por ellos. No les van a llegar esos modelos. Esos modelos son exclusivos de esa tienda. Pero a ellos les van a llegar otros modelos similares a esas cabezonas. Cada, como digamos que Casa Vega va a sacar su propio modelo de princesas, ¿vale? Y les van a estar llegando a principios de octubre. Entonces vamos a estar ahí grabando cuando les lleguen sus princesas a ellos, que van a ser diferentes a los del otro proveedor. ¿Qué se compró? Se compró un vellito de 120 pesos, que es este. Este es el. ¡Ay! Oh, ya se le cayó su arete. Ahorita se lo voy a buscar, debe de venir acá, porque sí me dieron su aretito. Este es el vellito. Oh, no sé si tenga el aretito o no. No sé. Ahí está. Es este. Está grandote. Se compró un haul rojo de 120 pesos, que es este. Grandote este Hulk. Miren, está enorme. Uy, dio tortícolis. Ahí está. Igual y mejor lo sentamos así. Está enorme. Hall rojo, 120 pesos. Compramos un Spider-Man, 120 pesos. Ahí está, es este. Ahí está. Compramos un Sonic de 110 pesos, que es el Sonic fino. Trae acá su espina. Obviamente me dieron sus lucecitas aparte. Ahí traigo sus lucecitas. Está grande, pesado. Ahí está. Estos son los que vienen más detallados. Por eso les llaman finos. Se compró un Lucas de 125 pesos. Este Luquitas sí trae aquí su lucecita. 125 pesos. A mí me encanta Lucas. Me gusta más que Box. No sé, me gusta más Lucas por las ocurrencias que dice. Tres Tobis de 40 pesos, que son estos. Uno. Dos. Uy, se viene ya temporada, chicos. Ya ahora sí, vayámonos preparando. Se vienen días de no dormir. Una Belly de 65 pesos, que es esta. Ahí está. Está súper bonita. Cinco princesas de 55 pesos. Y cinco princesas de 110 y ocho princesas de 50, ¿vale? Vamos a sacar primero las princesas. Ay, vean, Lucas viene aquí con su balón. Vamos a sacar primero las de 50. Mavis es una. Ay, estas muñequitas a mí me encantan.
Eso es otra, vean. Me gusta mucho la expresión que tienen estas muñequitas en la cara. Se ve muy bonita. Esta no sé si sea Sofía. Esta no sé quién sea. Pero esta creo que esta sí es Sofía. Esta sí es Sofía. Esta no recuerdo quién sea. Tiene el cabello enorme. Esta otra. Pero esta tiene pelo de estambre. Vean, este es Rapunzel. Con pelito de estambre. Esta que es... esta es su carita tapada. La reina de corazones. Ahí está. Esas son de... Ah, me falta una. Ya. Esta es la Bella Durmiente y esta es Rapunzel. Son diferentes. Vamos a... a sacar las de 150, las de 110 pesos, que son las grandecitas. Es esta. Esta es la versión de Ana, ¿no? Si no mal recuerdo. Estas son las más grandes. Esta es esta Maléfica. Si no mal recuerdo. Ay, este es un pony. Este es un pony, pero obviamente le bajan la diademita para que a la hora de meterla no se aplaste. Y le quede bien bonito. Ay, no traen chonitos. A mí me gusta que las muñequitas traigan sus chonitos. Esta que es de Ladybug. Esta viene con su guión, pero así completito. Y esta que es Sofía. Igual le baja la diademita para que no se les haga fea. Traen acá sus zapatitos. Ahí está. Todo esto, toda esta compra que tú acabas de ver fue de 1730 pesos. Toda esta compra. ¿Vale? ¡Uy! Fallas técnicas. Déjenme ver si termino con algo más o nos vamos hasta aquí. Yo creo que hasta aquí nos vamos. Vamos a sacar lo de Janet, lo que compramos de Janet. Y ya con eso terminamos esto. Porque, chicos, hay mucho que empacar. Hay mucho que empacar y... ¡Uy, no! No quería dejar el canal así sin contenido. Quería enseñarles un poquito de lo que se compra. Entonces, bueno, vamos a sacar un poco de más juguete. Ya ahorita ya se está moviendo toda la onda juguete. Ya más que Halloween, pues Halloween ya lo tenemos encima, pero más que Halloween es la onda ya del juguete. De hecho, ahorita ya todo lo que es juguete se empieza a mover demasiado, ya estamos ahora sí. Todavía estamos, digamos, a buen tiempo de... Esto se cobró, se compró con Janet. Janet está ubicada en Plaza 2000, enfrente de San Ciprián. Ahí fue donde se compró esto. Si no mal recuerdo, esto tiene un costo de 62 pesos, 60 pesos la docena. La coronita, si no mal recuerdo, la docena la tiene en 38 pesos. Las liguitas igual las tienen en 32, 33 pesos. Es que no veo aquí la nota. No tengo por aquí la nota. Entonces ya les quedé yo mal con las notitas. Bien, y esta también pues se compró allá. Pero no les quiero dar costos falsos. Entonces yo creo que hasta aquí nos vamos a ir. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Pasen muy bonito inicio de semana. Vamos a darle con todo esta semanita.
vamos a aprovechar cada momento, chicos. Cada momento vamos a aprovecharlo. Vamos a hacer que cada momento valga la pena. Valga la pena cada respirar que tienes. Espero que les vaya muy bien en sus grandes negocios. De verdad, espero que les vaya bastante bien. Que esta semana sea muy productiva, de mucha venta, de mucho gozo, de muchas cosas bonitas que se crucen en su camino. Les mando un súper abrazote. Mucha luz para todos ustedes. De verdad, cuídense mucho. Vamos a echarle ganas. En el ruedo andamos, chicos. Todos andamos ahí. Entonces créanme que a veces hay altos, a veces hay bajos, a veces te deprimes, a mí me pasa, a veces dices no, ya no quiero saber nada del negocio, no quiero saber nada de ventas, no quiero saber nada de nada, porque a lo mejor invertiste y no se te vendió, porque a lo mejor estás macheteándolo y macheteándolo y macheteándolo y no sale y no sale. Cuando esas cosas pasan es porque algo estamos haciendo mal. Probablemente la estrategia que estás usando esté mal. Entonces, acuérdate que no te debes de preocupar, mejor ocúpate. No le eches la culpa a nadie. Mejor trata de cambiar estrategias, trata de cambiar hasta la forma en la que te expresas, trata de cambiarlo, trata de siempre regalar una sonrisa, trata de tener tu lugar impecable, trata de distinguirte de los demás, trata de ser algo que te haga diferente, que nos dé gusto comprarte, que nos dé gusto visitarte, que me dé gusto saber que voy a llegar a encontrar cosas nuevas, que no voy a llegar a encontrar una cara, que voy a llegar a encontrar una sonrisa, a lo mejor alguien que pregunte por mí, que hola clienta, ¿cómo has estado? Oye, fíjate que mira, traje esto, aquello. Les juro que cuando creció mi negocio ahí en afuera de la escuela, yo cada cliente que llegaba ya era, ya la tenía yo súper ubicada, o sea, ya tenía una plática pendiente del día anterior que había pasado a comprar X cosa, entonces ya seguía como la plática, como tan ameno. Siempre tienes que hacer así, tus clientes tienen que ver el mejor lado que tienes. Acuérdate que a ellos no les interesa si a ti te está yendo bien, si a ti te está yendo mal, si ya sacaste para la comida, si ya sacaste para la renta, si ya tus hijos te hicieron enojar, si ya tu marido te hizo enojar. A los clientes a eso no les interesa, chicos. Y tampoco tendría por qué interesarles. Tú tienes que dar la mejor cara, así estés acabada por dentro. Tienes que siempre dar la mejor cara, siempre la cara en alto, los hombros bien erguidos y hacer lo que tienes que hacer. Tu trabajo, créete tu personaje, cree cuánto vales, cree cuánto vale tu mercancía. Ese es el primer paso de muchos éxitos. Entonces, yo les deseo muchos éxitos en su camino. Les mando un abrazote y bueno, tengo que darle de comer a la guardería. Entonces, nos vamos a estar viendo el día de mañana ya con locales, chicos. Los quiero mucho. Bye bye.